Cordial saludo, amigos, amigas de Canal Capital. Estamos en Oberhausen, una ciudad al noroccidente alemán donde se desarrolla el festival de cortometrajes más antiguo del mundo. En esta edición, que es su número 60, compite el colombiano Dairo Cervantes con su película Tabogo en la selección más importante del festival, que es la competencia internacional. También está el cortometraje Solecito del señor Oscar Ruiz Navia, pero ese está en una categoría menor, que es la del cine infantil. Sin embargo, la manipulación mediática de quien maneja la información del cine en Colombia nos hizo creer como todo lo contrario. Pero el cortometraje más importante que compite por Colombia en esta edición del Festival de Cine de Oberhausen es Tabogo del señor Dairo Cervantes. En esa misma línea de descubrir y dar a conocer información veraz, hace 11 años el señor Martín Mejía ganó aquí con un cortometraje que se llama Ot el Camino. Ese mismo año, hace 11 años, el señor Martín Mejía y Ot el Camino resultaron ganadores del primer festival de cortometrajes y escuelas de cine El Espejo, que se hizo allá en Bogotá. Ahora hay otra gente diciendo que hay un festival que lleva 12 años. Infortunadamente eso es mentira. El festival de cortometrajes más antiguo de Colombia, y ustedes lo pueden comprobar, es El Espejo, que cumple este año del 19 al 26 su edición número 11 y para el cual ya tenemos confirmados la participación de la directora de la Berlinale Shorts, del señor Javier Corcuera, del señor Sabio Leite y mucho cine que vamos a ver allá en Bogotá con entrada gratuita en muchas salas de cine, la Cinemateca Distrital, en varias plazas fundacionales de Bogotá, y todo esto para que ustedes se pongan al día de cómo va el cortometraje nacional e internacional allá en la ciudad de Bogotá. Vamos a ver a continuación al señor Marcelo Gómez, Kauji Maraes, a la señorita Silvia Lorenzo y al señor Paulo Andret, los dos primeros directores de cine de Belo Horizonte, Brasil, que presentaban en la Berlinale una hermosa película que se llama El Hombre de las Multitudes. Los dos, Silvia Lorenzo y Paulo Andret, los dos actores protagónicos de esta gran película. Esta película estaba en Panorama en Berlín, pero resultó ganadora a la mejor película en la edición 26 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia, donde también estuvimos y donde ustedes van a poder ver aquí en El Espejo entrevistas y cineastas que estuvieron allá en Toulouse, que van a compartir con ustedes su información, sus películas. Después de ver a esta, digamos, película y todo el equipo de esta película brasilera, vamos a tener otra película muy bonita, un equipo muy importante ecuatoriano de los hermanos allá del sur de Colombia, que presentaban en Berlín una película que se llama Feriado. Entonces vamos a tener ahí al director que compitió también en Panorama y que estuvo compitiendo por un premio importante allá en la Berlinale, y ojalá Feriado se pueda ver algún día en nuestro país. Entonces eso es lo que veremos hoy aquí en El Espejo. Recordarles, 19 al 26 de junio en Bogotá, gran descarga de cortometrajes, todos invitados desde acá, desde Oberhausen. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Dale. Tú eres como misterioso. Misterioso. Bueno, Diego, bienvenido al Espejo. Gracias. Chévere tenerlo acá. Primero, como cuéntenos tu interés por el cine, cómo se meten esas cosas, un poco como el background que llaman acá. Claro, bueno, o sea, es de mucho, mucho tiempo, ¿no? Creo que fue como el entender que podía comprobar una serie de cosas que me interesaban. Sí, toda la vida dibujé, o sea, dibujaba cómics de chiquito ahí. Tintín, pues así como mi niñez. Y nada, siempre me gustó igual escribir historias y la música, igual, o sea, cuando era adolescente, pues, hacer música. Y eventualmente, claro, mejor no tenías dónde estudiar cine, entonces estudié el diseño gráfico, según yo era lo pasado. Sí, como Hitchcock. ¿Así? Sí, yo estudié diseño gráfico primero. Entonces, nada, después tuve una. Hice un intercambio en la universidad. Cuando llegué al intercambio, estudié diseño gráfico, entendí que se puede estudiar cine. Y luego hice mi estudio afuera, hice un posgrado en guión en Noruega, tuve una beca y fui allá, y luego me especialicé en dirección en Estados Unidos,
he hecho cortos de esto y este es mi primer largo. La productora es de Noruega, ahí también se conocieron. Claro, los dos estudiamos allá y éramos compañeros, ahora seguimos siendo compañeros. Y en la casa y en el trabajo. El cine familiar. El cine familiar, sí, aquí estás con nuestros hijos, sí, toda una producción familiar. Surge hablar de feriado, eso digamos es una práctica también muy colombiana, nosotros nos parecen muchas cosas, y cómo meter allí digamos el descubrimiento de la sexualidad, o no sé cómo podría llamar, cómo fue eso. O sea, por dos lados, ¿no? Porque no me planteé, la historia que me planteé en realidad fue contar la historia de estos dos mundos, digamos dos clases distintas que se encuentran, ¿cierto? Y ese fue digamos como la génesis de la historia. A mí me pasó cuando era muy chiquito, un poco lo que Juan Pablo empezaba a película, estaba en una fiesta, de pronto vi que la gente salía, que algo pasaba, salí y vi como un tipo le estaba pegando a otro chico, que es como una cosa, no sé, que está muy presente en Ecuador y que te dice un montón de cómo funciona la sociedad, ¿no? En Latinoamérica en general, ¿no? Esta especie de ajusticiamiento. Entonces, un poco era esta idea, hubo un documental que yo hice sobre adolescentes y siempre me quedó esta imagen de este personaje, que es muy como el personaje fan en la película. Fue una combinación de factores, empecé a desarrollar la historia y se dio esta ese cliché que es que los personajes te empiezan a hablar, que todo el mundo dice, sí, que suena así como... Yo soy medio barato, pero me pasó en realidad que había esta cosa en los personajes, siempre encontraba que había esta tensión romántica, erótica entre los dos chicos y fui... Decidí irme por ese lado, que era el lado que no había pensado, pero me interesó explorar este lado y ahí empezó la historia de amor, que en realidad es una historia, pues es todo de descubrimiento, no solo de afirmación sexual, pero también descubrimiento de un universo, descubrimiento de sí mismo a través del mundo de este otro chico, que es Juan. Sí. Lo de también la cuestión de los problemas sociales, ¿no? Que lo ve allí. Y como somos de clasistas en Latinoamérica, en Colombia también eso es igual, o sea, como que la esclavitud no se ha acabado, y la cuestión paralela de los bancos, que es como tan importante, ¿cómo descubrió, digamos, esos elementos, o cómo fue metiendo todo esto, lo de la cuestión social y lo de los bancos? O sea, me interesa, era una historia, obviamente, cuando empecé a escribir, meter todas las ideas, había un tema de tierras, del terrateniente, ¿no?, porque también es relación de clases, y luego, claro, en realidad no, tampoco era mi intención en un principio, pues sabía que contar en el 99 tenía que ver con hacer una película de época, pero finalmente el rato que metí el tema bancario y alguien en Ecuador lo leyó, me dijo automáticamente, asumió simplemente, esto pasa en el 99, y me di cuenta que eso es lo que iba a pasar, o sea, el rato que metes el tema bancos, corrupción, entonces le hice muy evidente, y también fue un momento que marcó la historia, quizás uno de los momentos que más ha marcado la historia reciente ecuatoriana. Es un momento que determinó la vida de muchísima gente, gente que salió del país, gente que perdió todo su dinero, su jubilación de toda la vida. Entonces cada ecuatoriano, si tú hablas de feriado bancario, cada ecuatoriano tiene su historia, en particular del momento cuando se declaró el feriado bancario de esa semana, marcó la vida de todos. Entonces, no sé, me parece también, o sea, documentar eso en ficción. De alguna forma en la historia, a su vez, es un telón de fondo. O sea, tienes la historia de estos dos chicos, que es más bien como una cosa, una nota un poco idealizada, ¿no? Es este romance adolescente, primer amor, y un poco este mundo detrás, que es el mundo del feriado bancario, de los adultos, de caos familiar, de caos como país, todo se va al abismo, y es esta relación inocente. Un poco es el feo, digamos, con estos dos mundos. Bueno, no sé, ¿no tuvo censura? ¿Nadie le quiso, no lo intentaron censurar, digamos, o recomendaciones que no son censura directa, pues le dicen, no, en ningún proceso, ninguna persona de las que contribuyó le dio como miedo contar esa historia o algo así? No, para nada. Tampoco, o sea, trabajo con gente muy cercana, digamos, gente que ha colaborado en el guión o que me da feedback, digamos, en el proceso. Es gente como, muy parecida a mí, de su forma, ¿no? Entonces, digamos, mi esposa es la productora, somos una empresa productora, entonces tenemos corte final, no. Sí, porque no sé si en Colombia dejarían sacar una película así, sinceramente, pero también porque los gobiernos nunca han cambiado, siguen siendo los mismos, entonces si uno va a contar esas cosas en Colombia, de pronto no va a recibir el apoyo institucional. A ver, el Consejo de Cine, el Ecuador nos ha apoyado totalmente, y además
más, sí te puedes jugar que todos los proyectos, digamos, no hay censura, se puede hablar de cualquier cosa. Obviamente hay temas de los que no, temas obvios, pero sí, recibí un par de comentarios de gente, jurados, justamente de estos pitches. Recuerdo que en un inicio alguien me dijo un comentario totalmente homofóbico y sin, o sea, como totalmente absurdo además. Fue como que, o sea, justamente por eso es que quiero hacer esta película en parte, ¿no? Sí. Para provocar. ¿Cómo ve la movida cine ecuatoriana? A mí me parece que están haciendo muchas cosas chéveres. ¿Cómo ve eso? La nueva ley que se apoyó un poco eso, describirnos el movimiento de cine ecuatoriano, lo que... No, el movimiento es increíble, súper interesante lo que estamos pasando ahora. Yo he vivido mucho tiempo fuera del Ecuador, volví hace 2 años para hacer esta película y nos vamos a quedar. Es como, a mí me encanta controlar parte de este momento, hay un ímpetu increíble en Ecuador desde que hubo la ley de cine, entonces ley de cine desde hace 9 años, fondos concursables desde hace 8, el fomento, digamos, del Estado se da desde hace 8 años. El cambio del panorama en el cine ecuatoriano es el día y la noche, es totalmente... El año pasado se hicieron 13 largometrajes, o sea, se estrenaron 13. Este año probablemente va a ser entre 15 y 22. Hace 8 años se estrenaba uno cada 5 años. Entonces, es súper interesante. Se habla de todo, digamos, no hay una línea. Son cosas muy de autor. Hay mucha gana de la gente. Hay un medio súper profesional. Entonces, es muy... Además, es un medio súper generoso. Súper generoso. Esta es nuestra primera película, pero hay varios directores que son directores establecidos en Ecuador, ¿no? Y hemos recibido todos, absolutamente todos nos han ayudado en algún punto. Es una cosa súper generosa, súper bonita lo que está pasando. Como los el departamento de no de efectos especiales, sino de afectos especiales. Que es muy importante. ¿Qué significa estar acá en Berlín? Y es un poco, bueno, es una vitrina muy importante, tal vez la segunda en el mundo. Bueno, ¿cómo se lo toma? Ha sido increíble. Creo que, o sea, antes de venir fue como que fue, bueno, Ecuador fue una gran cosa, digamos, la primera peli que viene de Ecuador. Y estando acá es desbordante, o sea, me sobrepasa, porque no esperaba, o sea, para mí ya el premio, digamos, es venir acá, pero esperaba, no sé, llegar a un teatro y que haya algunas personas, llevar la película, pero hemos tenido 2.000 personas lleno total en el estreno. Ayer estuvo un teatro lleno, no habían puestos para nosotros, sino como ver a la gente. La respuesta de la gente es súper calurosa, súper calurosa, súper amable, es como un público, entiendo que tiene que ver con el público Generation también, ¿no? Es un público súper cálido, súper amable, la gente se ha acercado a decirnos cuánto les conmovió la película, las chicas de la peor trabajo con los trecos. Ha sido increíble, no podía haber sido un mejor estreno. Y te digo, me sobrepasa, creo que necesito unos días para terminar. Que pensando en la gente que ojalá la pueda ver en Colombia, no sé si se va a ver en Cartagena o bueno, si no, volvemos a hacer la muestra de cine ecuatoriano con Juan Martín para poderla ver, presentarla al público. ¿Cómo le diría a la gente, mire, el feriado va de esto, tal, 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 que lo tengan presente y cuando la puedan ver, vayan a ver? Feriado es una historia de descubrimiento adolescente, es una historia que habla de conocer y de, sobre todo de abrirse a un nuevo universo. Es una película ecuatoriana, en Colombia, y si está, vayan a verla. Un saludo al espejo, soy Diego Araujo, director de Feriado. Si pueden, vayan a verla. Saludos a todos, gracias. Hola, soy Juan Manuel Arregui. Hola, soy Diego Andrés. Me llamo Manuela Merchán. Me llamo Cristina Morrison. Soy Canela Samaniego. Hola, soy Francis Pérez. Y yo soy Diego Ortiz.
invitarlos al Open Masterclass que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Auditorio Jorge Enrique Molina, Teatro México de la Universidad Central, a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, con el maestro Carlos Reigadas y la presentación exclusiva en Colombia de Postenebras Lux, nominada a la Palma de Oro y ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes 2012. 50,000 pesos, ojalá asistan todos y todas, porque es una gran oportunidad que tenemos y traemos aquí en Bogotá. Los inscritos al Simposio Internacional Cine de Autor que deciden participar en la sección Altiplano en Cuba envían el proyecto que consiste en una sinopsis de una página, un tratamiento entre 10 y 20 páginas, es muy sencillo. Nosotros hacemos una curaduría interna y seleccionamos 10 proyectos. Esta preselección se le entrega a los 4 maestros invitados, Carlos Reigadas, Pedro Aguilera, Pablo Trapero y Amada Escalante, y ellos van a conocer esos 10 proyectos. Ellos van a elegir cada uno. Y de esos proyectos, la idea es que lo lean, realicen una lectura crítica y analítica y hagan una serie de sugerencias para los autores. Esto con el fin de potenciar las calidades del proyecto, y estos 4 proyectos van a entrar, digamos, que en un cuidadoso estudio para ver cuál de esos proyectos se lleva el gran premio, que es lograr la coproducción de uno de esos largometrajes en el 2015 por parte de Schweizer Media Group, Altiplano Cinematográfica y Socios Internacionales. Pensamiento de las grandes ciudades, ¿no? De Londres, de la revolución industrial y todo eso, y cómo era la relación de este hombre acostumbrado al campo en las ciudades. Entonces, este personaje después muy emblemático de una tradición posterior de Baudelaire, de Benjamin, que pensaron sobre este hombre urbano, ¿no? Ahí, esto fue una especie de una fagulha, una centella, que para pensarmos nuestro personaje en la película y transportarmos eso para el siglo XXI, una ciudad tropical brasileña del siglo XXI. Para esto, creamos el personaje de Margot, para contrapor justamente tipos de solitarios distintos. Que Juvenal es un solitario más antiguo, un poco profesional. Más profesional, digamos así, que camina por la calle, tiene necesidad de gente, de estar ahí junto de gente, a pesar de no conseguir establecer muchos contactos, pero precisa respirar a la multitumbre, ¿no? Margot, al contrario, tiene un
una experiencia muy contemporánea, de una solitaria contemporánea, que es las personas que se absorben, se aprofundan, se meten en las redes sociales, solo con su vida social se restringe un poco al mundo virtual de las redes sociales. Y cuando tiene que hacer alguna cosa en el mundo físico real, se pierde un poco. Entonces, queríamos un poco confrontar esas dos características de solitarios urbanos hoy contemporáneos. Sí, el novio de Margot nunca sale, nunca vemos, solo una sombra. También como eso, ¿no? Lo virtual existe, más no completamente. Yo pienso que hay una idea encima de la película que es muy, 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 muy pensada por la primera vez, que es, queríamos hacer una imagen que no mostrase todo. Decidimos construir este tipo de pantalla cuadrada porque la idea de claustrofobia estaba ahí, pero también porque a derecha y a izquierda no hay imágenes y el espectador tiene que crear esta imagen fuera de la imagen. También hay muchos silencios y hay cosas que los personajes no dicen, no son dichas, y el espectador tiene que construir el diálogo que ellos están sintiendo. Y también hay muchas cosas que no mostramos, como el novio de Margot. El espectador tiene que crear esto, el mundo virtual de ella, tú nunca ves. Entonces, son cosas que es una forma de instigar la imaginación del espectador, porque ese es el cine que nosotros gustamos. El cine que el espectador construye la mitad del filme en su cabeza y empieza a construir también una memoria afectiva del sentimiento de soledad que ellos tienen. Entonces, por eso que el novio de Margot no aparece nunca y también por eso que otras cosas no aparecen nunca. ¿Cómo hicieron ese formato cuadrado? Sí, decidimos por esto, primero por una característica de la película y del sentimiento que queríamos transmitir en la película por el personaje de Juvenal, que era un sentimiento de claustrofobia en medio de la multitud, ¿no? Un sentimiento claustrofóbico, una película claustrofóbica. Y ahí pensamos un poco primeramente en el formato, un formato cuadrado que da una impresión claustrofóbica muy mayor. Como un agujero, ¿no? que también la idea de la contemplación, de la mirada, el personaje de Poe, el narrador de Edgar Allan Poe está voyerísticamente observando un hombre en la multitud, siguiendo la multitud. Y este formato un poco cuadrado, así, la cámara toma el papel del rollo del narrador de la película, como fuese una cámara voyerística, a veces que tiene una casi una autonomía diante de la acción de los personajes. Muchas veces tiene un movimiento de cámara, los personajes están ahí haciendo otra cosa y no está muy interesado en seguir los personajes, justamente para que si el público, el espectador absorba esa posibilidad extracampo de la película, lo que está fuera, está ausente del cuadro, ¿no? Y ahí esa es una característica inicial para llegar a este formato cuadrado. Después también una cuestión conceptual misma de por qué no un cuadrado, por qué el cine tiene siempre que nos decir o nos mostrar el mundo de una forma de 16:9. Porque en las pantallas de la televisión en la tienda, se encuentra televisión de 16:9 cada vez más formatado, esa cosa de la industria, ¿no? También una tercera cosa que es esa cosa del extracampo que Marcelo ha dicho, que yo también pienso muy interesante, cómo preencher lo que está fuera, porque el cuadrado deja mucho más imágenes fuera do que en la película. Filmamos muchas cosas que no están en la película. Entonces, para que el público compartilhe con nosotros la creación y la imaginación de la película a través de ese extracampo ausente del cuadro. La ciudad es muy importante también, ¿no? Belo Horizonte. Como una ciudad grande, más con rural, ¿no? Como con cosas rurales, y también narra cosas, ¿no? Dice, ¿cómo trabajaron eso, la ciudad? Es muy interesante porque Cava es de Belo Horizonte y de
decidimos hacer la película ahí y para mí, yo pienso que es una decisión muy sabia, porque Cal conoces las calles, los colores, los olores de la ciudad muy bien. Entonces fue muy fácil encontrar las locaciones perfectas para las escenas que creamos. Otra cosa es que Belo Horizonte es una ciudad grande, pero alrededor de Belo Horizonte hay un mundo rural. Esto parece mucho con Brasil, es la síntesis de Brasil, que es un país que se cambió de rural para urbano muy rápido, y hoy casi 80% de la población de Brasil vive en las grandes ciudades, pero con ese espíritu también rural que cerca las grandes ciudades. Entonces, Belo Horizonte es una hacienda de 3 millones de habitantes. Entonces, es muy interesante eso. Sin una vaca. Solo concreto. Y eso es muy interesante para el personaje. Y es interesante también porque la ciudad es muy ruidosa, como ruidosa es Brasil y toda Latinoamérica. Entonces la gente habla mucho, la gente hace mucha bulla, pero vive mucha gente con un sentimiento de soledad muy grande. También es una soledad tropical, no es una soledad como la gente de aquí de Alemania, que vive a menos 10 grados 4 meses por año. Es una soledad en el verano, con sudor, pero una soledad. Y pensamos que era un tema que hay mucho poco en el cine latino. Y es un tema que tanta gente vive. Y queríamos contemporaneizar el tema con el personaje de Margot, que es un nuevo tipo de soledad. La soledad clásica, la soledad contemporánea juntas. Y esto yo pienso que es un drama universal. Pasamos la película dos veces acá en Berlín, es impresionante la reacción del público, cómo comprenden todo, cómo se intentan bien todo. Y estamos muy contentos con el filme, y ahora empieza la carrera con muchos festivales a la frente. Eso, que ojalá se vea en Colombia. ¿Cómo describirían lo que pasa en Brasil ahora? Brasil es como muy grande y lo triste es que no podemos ver, ¿no? Al lado en Colombia no vemos lo que está pasando al lado, y Brasil no ve lo que pasa en Colombia. Pero eso, ¿cómo nos describiría? Es muy amplio, yo sé, pero un poco qué está pasando ahorita en ese cine brasilero, que es muy diverso, ¿no? Y muy, muy grande. ¿En el cine o en el país? El cine brasileño. En el cine, digamos, sí. No sé muy bien. Acá, por ejemplo, porque yo, por increíble que parezca, ahora estoy en una fase que no voy muy al cine porque tengo niño muy pequeñito para cuidar. No estoy acompañando muy bien la producción, pero yo sé, imagino que sea una producción muy diversificada. Acá en Berlinale tiene como 5 o 6 películas, ¿no? Por ejemplo, ahora está pasando Carinha Praia Luz, Praia do Futuro, que es un director poco contemporáneo de nosotros, que tiene un pensamiento también, ya Marcelo ya ha dirigido películas con él, pero hay otras cosas completamente diferentes, un cine comercial que tenta hacer una cosa hollywoodiana, pero a veces se queda ridículo un poco. Hay también muchos jóvenes haciendo películas. Hay un festival ahora, por ejemplo, estuve en el Festival de Tiradentes, que es como el gran festival del cine joven brasileño, que tiene mucha gente que haciendo de todas las partes del país un tipo de película que es nuevo, que tiene cosas interesantes, un poco ainda está se formatando, pero ainda falta algo para se tornar una cosa realmente... Pero lo que vi, ¿no? No he visto tanta cosa, pero yo creo que la característica mayor es la multiplicidad de películas distintas. No sé, Marcelo tal vez tiene algo. No, existe, yo pienso, Carinha es de Ceará, un estado del Nordeste. Yo soy de Pernambuco, es un estado del Nordeste. Cal es de Minas Gerais. Entonces, la primera cosa que siento es que hay una diversidad de miradas sobre Brasil, de personas de sitios diferentes. No es solo Rio y São Paulo, que son los dos grandes centros. Hay gente de Rio Grande do Sul, de Amazonas, de todos los sitios haciendo películas. Eso es importante porque Brasil es un continente, es muy diverso. Los acentos son muy diversos, las miradas son muy diversas. Entonces es la primera vez que tenemos gente de todo el país haciendo películas. Otra cosa es que no hay más una dictadura de un tipo de cine que tenemos que hacer. Si quieres hacer filmes de terror, haces. Si quieres hacer filmes de género, haces. Si quieres hacer documentales, ficción con documentales, ficción pura, ficción comercial, está
ahí, haces que quieres, no hay más una presión para que tú hagas un tipo de cine que estoy esperando que venga de Brasil. Y por ejemplo, nuestro filme no habla de felicidad, de fútbol o carnaval. La gente es triste, vive la soledad y habla poco. Pero es Brasil. Sí. Y yo espero que voy a ver filmes de Colombia también que siguen así tres con temas. Tres rubios como actores. Es un filme escandinavo. Y una cara que parece filme del este europeo de los años 70. Sí. Entonces, esa es la diversidad. Arica Urismaki, ¿no? Le han dicho eso como Arica Urismaki. Aquí, esas notas así. Un poco así. Pero sí es esperanzador en la medida que esa es mi pregunta. ¿Ellos van a seguir juntos o no? ¿Los personajes van a seguir o...? Están ahí, o los dos. Están ahí. Personajes, no, están ahí. Para ti, guionista, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, ¿no? Pensamos en hacer la El Hombre de Multitumbe 2. Pero no empezamos. The Revenge. Yes, esta es sorpresa. Con un menino, una menina. Sí, yo creo que sí, van a vivir juntos, son solitarios. Ya. Los solitarios también le gustan la soledad, la solitud. Pero yo creo que van a tener una conexión mayor, seguro, ¿no? Que la escena final de la película es reveladora de una aproximación. Una aproximación, pero que ellos tienen la peor parte de los dos, tú ves, que es la imposibilidad de comunicación real con las personas. Y ellos viven esta experiencia juntos y desde ahí puede pasar una amistad, un amor, un odio, no sé qué, está abierto para... El bonito es que se sienten bien en silencio uno con el otro. Eso es fundamental para una relación. Cuando consigue quedar en silencio con alguien. Nosotros no conseguimos nunca quedar en silencio. ¿Alguna vez pelearon o no? Dos o tres veces, pero fue un pelea buenas. No, fue no, pelea no buenas. Peleamos, no. Pelea es para nos sorrir de nosotros mismos. Sí, aquí es un pernambucano que habla mucho y un minero que escucha bien. Entonces es una relación buena. Yo que estaba escuchando y él hablando todo el tiempo. Un saludo aquí a la gente en Colombia, como presentarles la película y que ojalá la puedan ver. No sé si Cartagena les ha dicho algo o no. No sé. Sí, yo creo que el año que viene. Yo estuve en Cartagena el año pasado con mi última película, Otto. Un festival fantástico, increíble. Conozco a Mónica, el director del festival, una amiga mía. Y me encantó Cartagena. Un saludo a Colombia, a todos ustedes. Me encantó su tierra. Yo creo que el país de América Latina que más me pareció parecido con Brasil, más brasileño de los países que ya he ido en Latinoamérica, el pueblo, la música, la comida. Sí, claro, me gustaría pasar una película del este europeo en Colombia, claro, para ver la reacción de los colombianos. Y yo nunca estuve en Colombia, quiero mucho ir. Espero que con esta película me vaya a Colombia, que es un país muy musical, con muchos ritmos diferentes y con una mezcla de personas que son africanos descendentes, indianos descendentes, europeos descendentes, que es como un poco Brasil, y a mí me gusta esta mezcla de sonidos y de colores de la gente, y espero ir para Colombia y conocer Colombia con esta película. Invitarlos al Open Masterclass que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Auditorio Jorge Enrique Molina, Teatro México de la Universidad Central, a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, con el maestro Carlos Reigadas y la presentación exclusiva en Colombia de Postenebras Lux, nominada a la Palma de Oro y ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes 2012. 50.000 pesos, ojalá asistan todos y todas, porque es una gran oportunidad que tenemos y traemos aquí en Bogotá.
los inscritos al Simposio Internacional Cine de Autor que deciden participar en la sección Altiplano en Cuba envían el proyecto que consiste en una sinopsis de una página, un tratamiento entre 10 y 20 páginas. Es muy sencillo, nosotros hacemos una curaduría interna y seleccionamos 10 proyectos. Esta preselección se le entrega a los 4 maestros invitados, Carlos Rigadas, Pedro Aguilera, Pablo Trapero y Amada Escalante, y ellos van a conocer estos 10 proyectos. Ellos van a elegir cada uno. Y de esos proyectos, la idea es que lo lean, realicen una lectura crítica y analítica y hagan una serie de sugerencias para los autores. Esto con el fin de potenciar las calidades del proyecto. Y estos 4 proyectos van a entrar, digamos, que en un cuidadoso estudio para ver cuál de esos proyectos se lleva el gran premio, que es lograr la coproducción de uno de esos largometrajes. En el 2015, por parte de Schweiz Media Group, Altiplano Cinematográfica y Socios Internacionales. Bom dia. Bem, bom dia. Bienvenidos al SMEF. Gracias. Primero, ¿cómo su nombre? Iba, pequeña descripción de trabajo en la actuación o en el cine. Soy Silvia Lorenzo. Empecé en el cine en 2004 con la película Contra Todos. Y después hice otras películas, otros largometrajes. Mi nombre es Paulo André, yo soy un actor esencialmente de teatro, hago teatro hace más de 30 años y no tengo mucha experiencia en cine, ya había hecho unos filmes pero personajes secundarios, este es mi primer protagonista. ¿Cómo vos se hizo en la realidad para hacer su personaje y cómo hace para tener como contenido las cosas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con una pesquisa, una gran pesquisa de personas que hablaron sobre solitud y que son personas verdaderamente solas. Entonces fue material muy muy riquísimo para nosotros. Para mí fue muy importante viajar hasta Belo Horizonte porque soy de São Paulo. Es muy diferente de São Paulo. Yo soy muy diferente de mi personaje Mago porque soy una persona mucho más expansiva. No soy una persona sola de manera ninguna. A mí me encanta internet, pero no tanto cuanto a Mago.
las redes sociales y cosas que tais. Ya no está tan buenísimo para mí como para Margo. Entonces, en serio, pienso que lo más importante fue hablarmos con Cao y con Marcelo sobre cómo esos personajes viven la solitud, cómo composición de la solitud, del silencio, de una forma viva e interesante. Y además ensayamos bastante para descubrir la fisicalidad de los personajes, haciendo observaciones en el centro de la ciudad, donde se podía ver muchas personas solas y cómo ellas se comportaban en aquel medio. Sí, y es como una metáfora, ¿no? Desde el título, como el hombre de las multitudes, más ese, tal vez una condición de muchas personas. Sí, y era la condición del personaje que, del cuento de Edgar Allan Poe, que dio origen al Rotero. Guión. Que era un personaje que observaba las la multitud en Londres del principio del siglo XIX, donde se empezaba la industrialización y la idea de metrópolis. Sí, y la cuestión del mundo virtual también es como otra cosa ahora, ¿no? Que nos relacionamos es virtualmente y ya a veces no hay el contacto, ¿no? Como... Sí. Uh-huh. Para mi personaje, cuando empieza la posibilidad del contacto con su novio y después con Juvenal, el conflicto empieza porque la realidad es muy, muy diferente del mundo virtual. El problema de Margot es la realidad. ¿Cómo hace para expresar, o sea, como para no expresar verbalmente lo que siente, pero expresarlo, no sé, en las acciones, ¿no? Quedándose distraído en el tren. Sí, tuvimos mucho alimento para rellenar el interior. Entonces estábamos siempre plenos. Podíamos quedar en silencio, pero teníamos mucho interiormente para expresar. Eso es un presente de la dirección que nos alimentó muy bien. ¿Cómo te alimenta? Con las pesquisas de preproducción, con todas las referencias que tuvimos antes de empezar las filmajes. Asistimos a muchas películas de Mike Lee, que es un director que habla muy, muy bien sobre solitud de una manera muy realista, muy, muy documental. Entonces, para nosotros, las películas de Mike Lee fueron y también buenas. Las películas del propio Cao y del propio Marcelo Gómez, sí. Que son muy inspiradoras. Sí, y verdad. Que, de cierta forma, hablan de lo mismo. Y también hablamos mucho de artes plásticas, hablamos mucho de poesía, todo eso es alimento para un actor. El actor es una esponja, sí. Que absorbe todo, sin saber para qué. ¿Vocês se conocían antes del filme? No, ¿o no? No. ¿Cómo no. Se cayeron? ¿Cómo fueron, no sé, enamorándose en los personajes? Sí. ¿Se puede decir? Fue un amor a primera vista. Sí. Porque cuando vi Silvia, yo entendí que teníamos el mismo DNA, que sí, es el teatro. Entonces, tenemos un oficio y cuando veo una persona del mismo oficio, ya sabes. Sí, y te sientes, es un hermano. Dice, sí, ya está. Ya está.
Sí, y me parece muy bonito también como una lección de la posibilidad del amor contemporáneo. Sí, porque las redes sociales, en el mundo post-internet, hay mucho poco espacio para la privacidad, para tu mundo subjetivo. Vivimos hoy para una barbarie, sí, que es el gran Big Brother, que es el Big Brother individual. Todo se muestra todo. Entonces no hay misterio, no hay sorpresas, no hay nada. Yo sé todo. Sí. Entonces es una vida muy aburrida. So, cuando encuentras una persona plena de misterio, es interesante. Un parque de diversión. Sí. ¿Cómo han visto la percepción de las personas? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo han sentido eso? A mí me impresionó como el humor del pueblo aquí en Berlín es profundamente parecido con el humor de Juvenal y Margot, los personajes. Yo pienso que porque el guión fue escrito en Berlín 6 años atrás, entonces está completamente impregnado por esta ciudad y las personas, el humor alemán, que es muy duro, pero es increíble. Es muy duro en la apariencia, pero interiormente es muy caloroso. Hay mucha humanidad. Saludo, esto se llama El Espejo, de Canal Capital, un saludo. Y no, antes, como si tuvieran que presentar la película a ellos, que ojalá la puedan ver en algún festival o algo, ¿cómo presentarían El Hombre de las Multitudes? ¿Qué dirían? Hola, El Espejo, espero que guste mucho de El Hombre de las Multitudes. Bueno, hola El Espejo, hola Colombia, es un placer. Espero que van a ver el filme si tienen oportunidad y espero que el filme sea un espejo a vosotros.